Hola, mi nombre es Waldo Curiche, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la clase número 7 de Orfebrería Mapuche. El objetivo de esta clase es fabricar herramientas para doblar alambre y fleje. Y fabricaremos una cadena mapuche. Ya, en esta clase vamos a fabricar esta cadena, esta pulsera, que tiene dos caras. Tiene la cara visible y acá al otro lado, donde están los dobleces. Esta cadena no está soldada, está hecha de cobre, puede ser de alpaca, de plata. En este caso lo vamos a hacer de cobre porque el material es antibacteriano, ¿ya? Y también ayuda para los dolores de reumatismo, ayuda a aliviar los dolores. Por eso vamos a hacerla de cobre. Ya vamos a proceder a trabajar y vamos a fabricar la herramienta para doblar el alambre y el fleje. Ya tenemos estas tres barras de diámetro 3.5. Puede ser de menos, no hay ningún problema. La cadena le va a quedar un poquito diferente. Pero en este momento lo vamos a hacer con esto de diámetro 3.5 y de ahí tendrán el ejemplo para hacer cadenas más grandes y más chicas, ¿ya? Entonces vamos a dejar uno de lado y vamos a armar nuestra herramienta. Yo tengo un elástico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a amarrar aquí. Amarramos de esta manera, dejamos juntito, ahí, y vamos a enrollar, dejarlo bien apretadito. Ya bien ajustadito, cosa que estén bien rígidos y no se los vaya a soltar cuando estemos trabajando. Ya, vamos a dar unas vueltas. Bien apretado. Voy a ocupar todo el elástico ya. Hacerle un nodo. Aquí tenemos nuestra herramienta lista. Con este vamos a darle la forma al alambre. Y para hacer esta pulsera vamos a usar lo siguiente. Vamos a hacer alambre de cobre de 1.5, ¿ya? Y un alambre más delgadito para sacar el desarrollo después del largo de cada una de estas piezas. Y también tengo aquí una lámina de cobre de 0.3. Puede ser de 0.4 o 0.5. ¿Ya? La que tengo yo actualmente es de 0.3. Y vamos a usar una regla igual. Unas tijeras. Martillo de peña. Un tas pequeño, el matafilo, que es bien importante, un lápiz permanente y tenemos tres alicates, un cortante, uno que nos ayuda a doblar y el alicate de punta redonda y una pequeña lima, ¿ya? Entonces vamos a proceder a doblar el alambre. Ya. Echamos la pulsera por aquí. Y desenrollamos el alambre de cobre.
Tenemos nuestra herramienta. Vamos a hacer un pequeño doble ahí. Para firmar. ¿Ya? Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar a enrollar acá. Este alambre es un alambre de cobre que está recocido. ¿Ya? La cualidad que tiene es que no tiene memoria. Entonces, siempre va a quedar de la forma que uno lo deje. Si nosotros usamos un alambre que no esté recocido, ese tiene memoria y se va como a desenroscar después cuando uno lo saca de acá, de estos fierritos. Ahora nos vamos a correr un poquito más atrás y vamos a seguir. Nos vamos a dar el tiempo de hacer todo esto con mucha paciencia para ver todos los detalles, ¿ya? No tengamos ni una duda de cómo hacerlo. Le vamos a dar un corte acá. Lápiz permanente. Y vamos a marcar la mitad. Donde nosotros vamos a cortar. ¿Ya? Esto se puede cortar con la sierra de calar igual, pero se quiebran muchas sierras, así que no estamos en tiempo de estar perdiendo herramientas. Así que lo vamos a cortar con el alicate cortante. ¿Ya? Y cortamos aquí. Vamos cortando justo en la línea para que la unión sea lo más perfecto posible. Ya vamos a hacer eso por mientras y vamos a ir viendo la forma de dejarlos. Los vamos a ordenar ahora, ya, de esta manera: un alicate firma y el otro ayuda a doblar de esta manera, y ahí se van ordenando, ya. De esta manera igual se pueden hacer argollas con una barra de diámetro. De esta misma manera uno puede hacer argollas. Ahora estamos haciendo un óvalo, ya, para darle el efecto que lleva esta cadena.
Hay que tener mucha paciencia en estos trabajos. No hay que dejar que la ansiedad nos mate. Ya tenemos ahí ordenadas nuestras piezas y vamos a hacer lo siguiente. Para armar la pulsera hay que tener en cuenta dónde va a ir el broche, ya. En este caso está aquí, en esta parte, y cada pieza de estas, la primera la vamos a dejar mirando hacia acá, a este lado, ¿ya? Todas las otras van a ir a donde se junta, van a ir mirando a ese lado, a esta de aquí, a la primera, ¿ya? Van a llevar ese orden, todas mirando a esa, a la primera pieza que está ahí. ¿Por qué hacemos esto? Porque la pulsera no tiene, puede ser larga de un metro, medio metro, 20 centímetros, y de repente uno, cuando ya el cliente o la persona que va a usar la pulsera se prueba, uno tiene que cortarla, ya. Y cuando uno corta la pulsera, cualquiera de estos puntos siempre va a quedar esta parte aquí, a donde no está, donde no se junta, va a quedar la mejor parte para enganchar con el broche. Ese es el fin de que todas queden mirando con a donde se junta el, esta pieza, queden mirando esta de aquí, ya. Ahora lo vamos a dejar a un lado y vamos a hacer esta parte de aquí, esto de aquí, ya. Eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Nosotros necesitamos saber cuánto miden estas piezas, ¿ya? No vamos a usar reglas, nada, solamente lo vamos a hacer por comparación. Vamos a hacer lo siguiente. De la misma manera que hicimos esto, vamos a hacer con un material más delgadito, ¿ya? Este material tiene 0.8. Vamos a dar una vuelta. Ya lo sacamos. Y vamos a cortar uno de esos. Uno es suficiente. Este es para ver el desarrollo. El desarrollo de esta vuelta. Ya. Vamos a abrirlo ahora, lo vamos a estirar, porque esto es por comparación. Así ustedes no tienen problemas de estar midiendo, y si no tienen barras de las que de la misma medida que tengo yo, pueden tener otro, no tienen ni un problema. Ya, esto se estira. Y vamos a usar el pequeño test que tengo. Y vamos a marcar. Lo vamos a dejar marcado para darle el largo. Va a ser ahí.
Aquí yo tengo marcado el larva, ¿ya? Lo vamos a dejar aquí. Ahora tomamos el material, la lámina de cobre. Y en este caso sí vamos a usar la regla. Vamos a medir acá. ¿Cuánto tiene? Aquí tenemos 6 milímetros. ¿Ya? Y vamos a marcar. Seis milímetros aquí. Trazamos con la regla. Vamos a marcar aquí. Vamos a dar el trazo. Vamos a cortar dos. ¿Ya? Ahí estamos. Ahora procedemos a cortar tijeras. Aquí estamos haciendo un fleje. Y este fleje mide de ancho 6 milímetros. Ya. Y con el matafilos, vamos allá que está así larguito. Tiene, uno puede tomarlo de mejor manera. Ya. Vamos a matar los filos. Si no tienen matafilo, pueden hacerlo con lima. Esto se hace antes de cortar por la sencilla razón, porque después la pieza es muy pequeña. Entonces es más complicado estar sacándole los filos. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer la marca que dejamos en el taz y procedemos a marcar. En estos de acá, uno siempre corta, lo ideal que sea lo más cercano a 90 grados en esta zona, ya 90 grados que quede cuadradito. Entonces nos presentamos acá, porque esto es por comparación, y marcamos. Vamos a hacer uno, a ver cómo nos va.
corta. Y tenemos nuestra herramienta aquí. Y vamos a doblar. Aquí se selecciona la cara más bonita del material. Ya, las que tienen rayas van a quedar para el lado que uno dobla. Entonces afirmamos y doblamos de esta manera. Y el martillo de peña nos ayuda aquí a doblar. ¿Ya? Y si nos queda, como en este caso, un poquito desplazado, bueno, con el alicate nos va ordenando. Es de esta manera y nos va dejando derechito. ¿Ya? Entonces, la forma de sacar el desarrollo dio resultado y quedó justo aquí. La idea es que quede justo al centro. ¿Ya? Entonces vamos a seguir trabajando con estas marcas que dejamos. Ahí está. Ahora vamos a marcar la otra al tiro. Salió justo. Justito la una más. Ahora procedemos a cortar siempre lo más derechito posible. Ya. Ahora seguimos con el siguiente. Y este quedó más chico, me parece. A ver, quedó. Vamos. Ahora procedemos a doblar. Entonces seleccionamos y doblamos. Aquí nos quedó uno desplazado, lo dejamos ordenado al tiro. Buscamos el centro al ojo y doblamos. Aquí nos vamos a dejar de la mitad de la pieza un poquitito corrido para ese lado, ¿ya? Ahí, para que nos dé justo en el centro.
Ahí. Vamos a contar cuánto tiene la pulsera. A ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ya? Vamos a hacer 20 nosotros. Siempre hay que hacer unos pocos de más por si alguno queda defectuoso. Lo tenemos listo para reemplazarlo. ¿Ya? Y voy a armar estos que tengo aquí. Lo ideal para esta pulsera es 0304, ¿ya? Por eso uno lo puede doblar fácilmente con las manos. Y si fuera el material más grueso, ya veríamos la necesidad de recalentarlo con el mini soplete o el soplete, un soplete más grande. Y si no hay soplete, en un tostador igual se puede. Tostador y la cocina. Queda uno. Ya. Te quedó un poquito, quedó desplazado. Por eso siempre se hacen unos poquitos de más. Para estos defectuosos ya quedan a un lado. Y vamos a proceder con el alicate de punta. Vamos a abrir esta pieza de esta manera. Las vamos dejando abiertas. Ya. Y vamos a armar un pedacito. Ya. Vamos a hacer lo que dijimos primero. Que esto queda una mirando para este lado y todas las demás miran a esta de aquí. De esta manera. Ahora tomamos uno de estos lo dejamos ahí y le dejamos un pequeño golpe y continuamos. Y como sabemos que este es el primero, lo dejamos marcado. Porque aquí va a ir el broche. ¿Ya? Entonces, ahí está donde se junta este óvalo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta clase. Vamos a continuar en la que viene. Y ustedes quedan trabajando haciendo estos óvalos y estas piezas. Ya eso va a ser como tarea para la casa. Y nos vemos en la siguiente clase.